La Secretaría de Transporte y Movilidad del municipio de Zipaquirá, en conjunto con el Fondo de Prevención Vial y la Gobernación de Cundinamarca, están realizando campañas de prevención vial a los motociclistas. También se les está entregando como obsequio unos chalecos. En el día de hoy estamos haciendo una campaña de prevención en el tema de revisión de gases, pero también está el Fondo de Prevención Vial de Cundinamarca que nos está acompañando para la capacitación a todos los motociclistas. Bueno, ¿cómo se ha llevado a cabo esta actividad? Pues realmente nosotros desde la Secretaría de Transporte y Movilidad estamos prestos siempre al tema de la pedagogía vial. Hacemos la gestión con estos digamos, organismos nacionales para que nos hagan acompañamiento en el tema de la revisión de gases de las motocicletas, pero también en el tema de la pedagogía, es decir, que va siendo un complemento entre la pedagogía y en el tema de la prevención. Bueno, a la hora de revisar la moto, ¿qué se tiene en cuenta? Pues sobre todo la unidad de gases está mirando el tema de estas emisiones de monóxido de carbono, el estado en que se encuentra la motocicleta, y un tema importante es que también se está presentando que las motocicletas nuevas de último modelo están presentando este problema, es decir, que pareciera que donde las venden en estos concesionarios no hacen la revisión preventiva. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay muchas motos que vienen rechazadas por este tema y que seguramente en un momento determinado pueden ser un tema sancionatorio. Bueno, ¿cómo inició la actividad en el día de hoy? Pues realmente con el acompañamiento tanto de Tránsito y Transporte de Cundinamarca, el Fondo de Seguridad Vial, la Policía Nacional y las alumnas de la Universidad Minuto de Dios que están haciendo las prácticas con nosotros, pues recopilamos toda esta información para darle a las personas en nuestras charlas pedagógicas. Bueno, vimos que también se estaban dando unas charlas en las horas de la mañana, creo que fue con lo que inició. ¿Qué tipo de charlas se le estaban dando a los conductores? Sobre todo el tema del respeto a las normas de tránsito, de los elementos idóneos que deben portar cada motociclista y algunas cosas generales con respecto a toda la señalización de tránsito. Bueno, recordémosle a todos los motociclistas, ¿cuáles son estos equipos de seguridad que ellos deben de tener en su kit? Pues básicamente y antes que nada estar previsto de la documentación de la motocicleta, seguro, revisión tecnomecánica, licencia de conducción, asimismo como un casco idóneo, es decir, un casco que represente seguridad, la luz debe estar prendida todo el día y el uso del chaleco reflectivo a partir de las 6 de la tarde. Bueno, ¿Cómo es el uso del casco? Vemos que hay gente que anda con el visor abierto, hay unos cascos que vienen con una careta hacia arriba. ¿Cómo tiene que ser el casco? ¿Cómo se debe utilizar a la hora de conducir? Pues realmente en las charlas de pedagogía vial nos damos cuenta que la gente no tiene un casco realmente adecuado, es decir, o tienen casco con visera y la usan siempre en la parte superior, no usan el casco asegurado, es decir, es un casco que en un momento determinado va a ser como una arma de doble filo en caso de que se presente algún accidente de tránsito. Bueno, Javier, ¿hasta qué horas van a estar en el día de hoy y a dónde más van a estar dando estas charlas y con la compañía del departamento de Cundinamarca? Nosotros comenzamos la semana en diferentes puntos, en el barrio La Esmeralda, en Octava con Décima, ahora estamos aquí en Zipacentro. Mañana nos ubicaremos en otro punto en la carrera 15, y así pues sucesivamente vamos cambiando para así llegar a toda la población de Zipaquirá. Bueno, Javier, realicemos una invitación a todos los motociclistas y a todos los conductores de vehículos, pues que siempre porten su seguridad adecuada y pues asistan a estas charlas. Lo más importante y la invitación que nosotros queremos hacer desde la Secretaría de Transporte y Movilidad es el respeto por las normas de tránsito, por los elementos adecuados, porque Zipaquirá realmente ya es una ciudad y una ciudad que está inundada de vehículos, de motocicletas, de automóviles, entonces respetar las normas de tránsito es muy importante para garantizar una mejor movilidad en Zipaquirá.